Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo vídeo, nuevo martes o nuevo miércoles. No sé cuándo estoy subiendo este resumen semanal. Disculparme porque últimamente llevo un pifostio de vida que no es ni medio normal. Entre el trabajo, entre qué verano, entre unas cosas y entre otras, esto es una auténtica odisea poder aseguraros el vídeo. Así que diré que seguimos trabajando en ello, chicos. Seguimos inmersos aquí en esto. No os preocupéis, que Acuarios 4K sigue al pie del cañón. Ya sabéis que verano es una época un poco turbulenta para todo esto. Pero bueno, novedades. Ha habido bastante. Seguimos con las tremendas olas de calor. Hoy 42 grados aquí en mi ciudad y en concreto dentro de mi casa. Al llegar de trabajar ahora, tenía literal, no os engaño, 35 grados en el salón. 35. He puesto los aires acondicionados a funcionar como si no hubiese un mañana y ya está, pagaremos una facturaza. Menos mal que ya tenemos los acuarios perfectamente bien atemperados y ya está. Vamos a ver lo que duran estas malditas olas de calor y lo que dura el verano. Llevamos 15 días como aquel que dice y ya nos estamos muriendo, chicos. Dicho esto, comenzamos el resumen semanal por esta zona. Ya sabéis que vamos a convertir esto en una zona así decentemente chula de plantas de interior, pero estamos teniendo problemas. Os comentaba la semana pasada que necesitaba macetas y que, bueno, me habéis recomendado que hiciese macetas de cemento, ¿eh? Gracias, chicos, por la recomendación. Bien. La teoría la tenía clara. Ahora, la práctica ha sido un auténtico desastre. Este fue el primer intento que hice y, bueno, el desmoldado se me ha roto entero. Entiendo, ¿vale? Aquí os voy a comentar una cosa. Yo me lancé aquí a la piscina sin flotador. ¿Por qué? Porque yo me puse a hacer esto sin verme un solo tutorial, sin ver cómo se hacía. Y efectivamente, lo de dentro tiene forma de maceta y aquí cabe tierra. Pero capaz, bueno, esto se ha desmoldado, por lo menos no he roto la maceta. La vamos a utilizar. Pero claro, esto no hay Dios que lo desmolde. No sé si es que hay que echarle un poquito de cera, vaselina o algo por las paredes para desmoldar bien. No sé si es que la mezcla... A ver, utilicé cemento solo, a saco. O sea, mortero de este... Bueno, mortero no, cemento puro y duro. A saco, sin mezcla, sin arenita, ni árido, ni historias de estas. Entonces igual por ahí han ido los tiros. Voy a verme un tutorial. Voy a ver si puedo reutilizar este molde porque esto no hay Dios que lo saque. O sea, no hay posibilidad alguna de que esto salga. Entonces, bueno, tenemos ese ligero problema. Pero bueno, que seguimos trabajando. Esto es ensayo error. Estaba grabando además un vídeo de esto, pero es que es imposible. Entonces ya veremos, chicos, ya veremos. Me está tirando muy alta esta cebrina. Está súper chula, pero me está tirando súper alta. Sin embargo, esta poli, mirad qué chulada de hoja. Está súper, súper, súper bonita. Esta hoja la tengo un poco de polvo, la tengo que limpiar luego con un pañito húmedo. Se limpian espectacular. La mostrera me está sacando hojas. Lo dicho, si no consigo hacer moldes ya esta semana, lo que voy a hacer es comprar macetas, porque al final me va a salir más caro el tema de hacerlo yo casero que comprarlas. Así que nada, es lo que hay. Y además ya las plantas me están pidiendo tierra, pero urgentemente. Así que no sea por eso. Nada más, de momento de plantas de interior de estas tropicales de la leche, no vais a tener más novedades hasta que no tenga las macetitas y vaya ampliando la colección. La idea es poner aquí una zona, pero luego en la habitación de los peces es en cada rinconcito pues poner alguna que yo creo van a quedar muy bien. Me preguntáis algunos si se pueden poner en acuarios y demás. No, porque no son tan amantes de la humedad, ¿vale? Los rizomas se echarían a perder estas plantas. Pues salen a la raíz de... Bueno, a partir de rizomas, que podéis ver ahí uno y tal. Entonces... no es cuestión, ¿vale? Son una pasada estas plantas. No es la típica planta, ¿vale? Igual que esta Spargus, esta esparraguera, que mola un montón. No son típicas plantas que podemos encontrar. Bueno, esta es relativamente común, pero me gusta mucho la zona, la hoja y zen, la hoja japonesa que nos da. Es bastante chula. Psst, vamos a los acuarios, ¿o qué? Mirad cómo están aquí las gambitas, están disfrutando de su veranete cálido. Bueno, cálido, este acuario está a unos 25 grados y medio más o menos. Le tengo puesto, al loro, que alguien ha limpiado las mangueras. Y ojo, no las he limpiado porque me apeteciese, las he limpiado por fuerza mayor. Esta semana, lo digo para que no os pase a vosotros, ¿vale? Esta semana en este acuario... Lo que me pasó a mí una tarde, llegué de trabajar y escuchaba el ruido como el filtro, como con mucho ruido. En plan... Y dije, uy, 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 uy. Muchos habréis identificado perfectamente ese ruido.
A ver cómo subtitula esto con los subtítulos. Pues el tema estaba en que, claro, yo he dicho, buah, saqué el filtro corriendo, lo limpié, no tenía mucha suciedad. Entonces eso no podía ser. Muchas veces cuando pasa eso en los filtros, sobre todo en estos Eheim 2213, es porque o bien las esponjas tienen mucha saturación, o bien porque ya las tuberías, pipetas y demás están muy lodadas. Y efectivamente, las tenía ya bastante sucias y eso, como son bastante finitas, el diámetro interior había hecho que redujese bastante y teníamos ahí un problemilla. Así que nada, ayer me puse, me lié la manta a la cabeza y pipetas limpias, limpias. Este proyecto llega a su fin, chicos. Yo creo que para el mes que viene nos lo cargamos para iniciar el nuevo proyecto aquí. Pero ahora os comento porque seguimos trabajando en muchos acuarios, incluidos en el de concurso, ¿eh? Seguimos trabajando en él y lo tenemos casi, 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 casi para salir a la luz. Estoy muy emocionado, chicos. Me faltan ahí 4 plantitas diferentes que quiero meterle, que vayan tirando bien, y os enseño cómo ha ido evolucionando, porque ha sido una locura lo que hemos pasado con ese acuario. Lo que he sufrido con ese acuario no tiene nombre. Pero bueno, ya parece que nos vamos poniendo al día. Venga, vamos para la habitación. Venga, ya estamos por aquí, por la habitacioncilla, la Fish Room de Acuarios 4K. Recordemos, aún hay gente que me pregunta por el local. El local lo cerramos hace un año, va a ser ahora, justo, yo creo. Sí, julio fue nuestro último mes. Y eso, lo cerramos, ya no tenemos el local, chicos, o sea que a todos los que me preguntáis por el local, si podéis ir a visitarlo y demás, ya no estamos en el local, está ya simplemente en la Fish Room, una habitación que tengo aquí en mi casa, y la tengo llenita, llenita de acuarios, y más que va a haber. En fin, ¿cómo va este proyecto? Está espectacular, ya lo estuvimos viendo la semana pasada, le tengo que meter... Estoy viendo ahora, es que esto va por semanas, es que se me acumula el trabajo. Mirad cómo crece la Micranthemoides, es una planta ultra, ultra, mega, hiper, super expansiva, pero que va a tener un lugar seguramente, por no decir 100%, en nuestro holandés, porque este tamaño de hoja tan pequeñito, tan contenido, estos macizos tan densos que nos crea, yo creo que va a ser perfecto para crear un macizo de hoja un tanto diferente a la Rotala rotundifolia variedad normal, ¿vale? La verde de toda la vida de Dios. Y yo creo que va a ser bastante interesante meter esa planta. Veremos a ver cómo se comporta junto a otras rotalas y demás, a ver si roba mucho nutriente, si le roba mucho nutriente, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, va a ser también un poquito ensayo y error, pero ya con más cabeza que lo que teníamos hasta ahora. Por lo demás, este acuario pues está muy bien. Desde que pusimos el ventilador, la verdad, los peces mucho más activos. El que os comentaba la semana pasada que tenía problema bacteriano, que es este. Parece ser, es un problema... puede que... Pues yo creo que sí, que es... Yo la achaco a algún problema bacteriano por el tema del estrés y demás. Ya parece que va mejor, come muy bien el pez. No se lo ha pegado a los otros peces, están todos perfectos. Así que nada, problemas de estrés con el tema de las temperaturas tan altas, pero fue por el ventilador. Y amigo mío, una bajada de temperaturita, no muy brusca. Está ahora mismo a 26 grados estables este acuario. Maravilloso para ello, 26 grados para escalares, para borrachitos y tal. Es perfecto. Está todo muy bien en este acuario, la verdad. Luce perfectamente bien. Problemas de veraniegos con estos helechos. Ya veis el amarronamiento que cogen los helechos si se pasan de temperatura en verano. Esto me pasaba... Bueno, me ha pasado 2 veranos. El anterior, que no los pillé a tiempo. Y este año, que creo que sí los he pillado a tiempo. Si no, bueno, luego como tienen rizos más fuertes en verano, en invierno, vuelven a rebrotar sin problema alguno. Por lo demás, la verdad es que este acuario está increíble. Muy bonitas las coridoras, muy bonitos todos los peces que tenemos por aquí. Y algo que sí que os quería anunciar para mejorar un poquito la calidad de vídeo y tal, estoy mirando en comprarme pues una cámara. Hasta ahora, todos los vídeos los grabo con un móvil a pulso. Estoy valorando la posibilidad de comprar una cámara, meterle una buena inversión al canal y por lo menos evitar reflejos, hacer tomas un poquito ya más chulas y vídeos un poquito más profesionales, ¿no? Porque ya que las marcas se están volcando con el canal a la hora de donar precisamente sus productos para que los enseñemos y demás, ¿qué menos que sacar unas buenas tomas y una buena calidad de imagen? ¡Ojo! Que no digo que sea mala, ¿eh? Que no digo que sea mala. Mirad este bicho, ¿eh? Cuidado. Cuidado con estos Golden. Están increíbles. Pero eso, me está rondando mucho, muy, mucho la cabeza. Entonces, si me la llego a comprar en algún momento, voy a ver si ahorro, porque son muchos miles. Para mí son muchos miles. Si la compro, vais a notar la mejoría. Casi 100% seguro haremos ahí unas tomas cinematográficas espectaculares. Venga, que más allá de eso, lo que importa también es lo que hay aquí atrás, ¿no? O sea, lo que importa es quién es yo. Bueno, que vamos a ver más acuarios. Madre mía, el holandés
Igual, este acuario que está espectacular, le he tenido que meter una poda porque es que estaba imposible. Pero cuando digo imposible, digo que las plantas se salían. Entonces le metí una poda ultra, mega, ultra, súper radical ayer. Y esto en una semana, ya veréis cómo se pone. O sea, quedaros con esta imagen mental y veréis en una semana cómo se pone. Les eché a comer ayer a las gambitas y hoy no están por aquí muy activas, pero hay un millón de gambas. El día que lo desmonte va a ser espectacular. Pero este acuario, hasta que no tengamos el nuevo montado, no lo voy a desmontar, quiero decir. Voy a montar el nuevo, ¿vale? Este lo vamos a trasladar a la mesa que tengo aquí de escritorio hasta que el nuevo coja rodaje, ¿vale? Que las plantas estén bien asentadas y demás. Entonces, en ese momento, cuando este reservorio de plantas y sobre todo el hogar de la gambita ya no lo necesite porque el otro esté bien asentado, esté ciclado y demás, desmontaremos el acuario y ya está, este proyecto se finiquetará. Por lo tanto, aún le quedan pues fácilmente un par de meses. Mi intención es que esta semana un amigo me traiga unos esquejillos de plantas que necesito para este acuario, para un último macizo que estoy planificando y ya está. No quiero hacer 20 millones de macizos, pero sí que quiero Anternantera, Reineki, Red Mini, aparte de las que tenemos, luego va a ser Staurogyne repens, que son todos estos macizos de aquí, va a ser Rotala rotundifolia, que es esta verde que estáis viendo por aquí, Rotala gualichi, Rotala vietnam, va a haber un poquito Rotala malgandra y no mucho más, ¿vale? Al final, obviamente, el tapizado va a ser Monte Carlo, es fácil, es sencillo y no quiero muchas complicaciones. Creo que esos van a ser los macizos, ¿vale? Me habéis dicho muchos que metiese alguna... A ver si me sale Ludwigia, ¿vale? Pero las Ludwigias a mí se me dan fatality de la muerte y con plantas que tienen tantos consumos creo que van a estar aquí un poquito limitadas en este acuario. No lo sé, si meter alguna de hojita un poco más ancha para crear un macizo con hojas no tan densas. También meteremos obviamente la Micranthemoides, entonces yo creo que ya vamos bastante bien. Si bien es cierto que, bueno, roja vamos a tener esta, que siempre se me olvida el nombre, la Rotala Macandra, la Rotala Gualichi, la Rotala Vietnam, ¿vale? Esas cuatro rojas, más la Anternantera Reineki Mini, Super Red o Rosa Berry o Rosa Nerving, no lo sé todavía. Y verdes, pues todas las demás. No lo sé, ya veré. Es mi idea, ¿vale? Entonces, a ver si me trae mi colega unos esquejitos de los Rosa Nerving o de la Macandra. Y ya está. Y ya con eso lo tengo todo. Entonces, en cuanto lo tenga todo, nos metemos en el montaje, grabaremos un vídeo y tal. Y todo eso, de momento, este me sirve de refugio espectacular. El ventilador, ya le hemos puesto un... a ver si me sale. Un transformador de 12 voltios. Ya hemos quitado la reactancia, que la verdad es que soy un poquito bestia. Y la liamos un poquito. Y la verdad es que, oye, ni tan mal. Acuarieta a 25,5 grados constantes y continuos. Evaporación a tope, eso sí, pero no pasa nada. Porque los aires acondicionados sacan el exceso de humedad de la casa. ¡Hala! A seguir. Bueno, ¿cómo va nuestro acuario low? Pues todavía no he podido ponerle el vinilo, no voy a engañar. Pero el acuario está súper, hiper, mega, ultra estable. Si bien es cierto que los ciclios, los Agassizii Orange que tenemos aquí, pues bueno, siguen igual, la verdad. No hacen puestas, el macho ya sale y demás, pero siguen ahí un poquito cohibidos. No sé si meterle otra hembrita al macho y que se entretenga o por lo menos haya un poco más de movimiento. La verdad es que el acuario me sabe sosete, chicos. Yo creo que hay que meterle ya esto movimiento, ¿no? Ya tengo muchos acuarios sin peces, como digo yo, y ya esto hay que meterle más actividad, que es lo que me gusta a mí, al fin y al cabo. Vamos a ver por aquí, porque siempre me gusta echarle un vistazo a este lotus. Y diréis, ¿por qué te gusta echarle un vistazo a un simple lotus? Porque no me acaba de funcionar muy bien, no tira... Hojas hay con tallos altos, no me está funcionando muy bien. No sé si es por el verano, que tampoco le sienta bien muy... O sea, no le sienta muy bien las temperaturas altas. Este acuario sí que está sin ventilador. Se mantiene a unos 27 grados más o menos y así se va a quedar, 27, 27 y medio. Así se va a quedar yo creo todo el verano. Los peces no van a tener problemas. Hay mucha oxigenación porque donde cae el agua al zoom hay oxigenación constante y continua, hay mucha ruptura de agua, entonces no hay problema. Pero claro, se me hace soso. Cuando estuve en peces, allí viendo las instalaciones hace poquito, estuve hablando con Jorge y me recomendó unos, a ver si me salen, los Nanostomus marginatus, que es una especie que es preciosa y que comentábamos que se lleva últimamente muy poco, que no está muy de moda. Y a mí es un pez que me encanta, aquí quedarían yo creo espectaculares. No lo sé,
Bueno, le seguiré dando vueltas. A lo que íbamos, la semana pasada os comentaba el tema del Blackwater, ¿vale? Que tenemos por aquí. Voy a quitar aquí el film, que ahora os comentaré qué estaba haciendo con el film. El tema del Blackwater que tenemos por aquí, ¿vale? Os comentaba que como me hace mucho reflejo en la mesa y eso no me impide, o sea, me impide grabarlo bien, le voy a crear esta semana, voy a empezar, voy a ver si puedo, me da tiempo a empezar con la fabricación de la mesa, totalmente casera, no soy carpintero, pero sé poner clavos. Entonces, vamos a ver si hago la mesa. Os comentaba de poner el low aquí y poner ahí el Blackwater, pero lo que vamos a hacer es correr un poquito para allá el low y poner aquí la mesa con el Blackwater. Como va a ser en pino, va a quedar espectacular con esta mesa. Yo creo que va a ser una buena transición. Y ya está, chicos. Eso va a ser así el planning que tengo para esta semanita. Crear la mesa y enseñaros un poquito cómo lo dejo. A ver si me llega ya el vinilo para la parte trasera del Blackwater, que vamos a verlo ya. Y ya está, con la mesa, el vinilo y tal. Le damos una vuelta de página, una vuelta de hoja al tema y a ver cómo lo podemos dejar. Mirad cómo está, chaval, de rojo este pez. Está increíble. Cómo me gustan estos Buddies Tiger. Y me decís muchos, no, pero es que estos peces no comen seco. Estos peces solo comen vivo. Se van a morir. Claro, hombre, claro. Por eso se me están muriendo. A ver, yo les he hecho Grindal un par de veces por semana, pero el resto del día os puedo asegurar que estos peces, si los acostumbras bien, desde el principio, comen seco. O sea, comen seco. Os lo digo yo. Os lo digo yo, que os diría, no comen seco, no los compréis. Pero es que no tengo por qué mentiros, chicos. Si funcionan bien con seco, funcionan bien con seco. Pero esto es lo que os digo. ¿Veis el reflejo que me hace aquí? ¿Veis mi mano? Todo eso me lo quiero quitar. Porque de cara a grabar, es que me fastidia bastante. Entonces, en cuanto le pagamos la mesita, le metemos caña a este proyecto, que también tengo ganas de meterle caña, darle una vuelta de hoja. Bueno, voy a comentaros por qué tenía aquí el film, porque estamos teniendo problemas con las plantas carnívoras y finiquitamos esto. Estamos teniendo problemas porque como ahora tengo puestos los aires acondicionados, baja mucho la humedad. Entonces aquí me baja la humedad en la habitación. Tengo que sacar las Cephalutus folicularis porque le ha atacado el pulgón y las tengo que tratar ya si no las quiero perder. No obstante, no voy a perder la especie entera porque allí en la parcela, en el campo, tengo más, pero me fastidia bastante. Entonces voy a sacarlas, voy a tratarlas con aceite de neem y a ver si soy capaz de salvarlas y de resucitarlas. De momento lo tengo así tapadete para el tema de la humedad. Tengo que ver otro sistema, tengo que ponerle una tapa un poco más decente. Pero bueno, así van los terrarios, esas adelas las tengo que sacar. Le tengo que dar una vuelta a este terrariete y a ver cómo se me quedan. Se habían también puesto bastante feotas, tanto esta pingícula como esa que hay allá arriba. Entonces tengo que darle a esto una vuelta, un pensamiento, y ya os comentaré un poquito cómo lo vamos dejando y cómo va evolucionando. De momento seguimos trabajando, chicos. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este y queréis que llegamos al millón de suscriptores y nos den una plaquita como esta, pero de oro, bueno, de oro. ¿Qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!